La Diputación de Huelva se suma a la gira España por la Infancia, poniendo a su servicio una furgoneta con la que se recorrerán más de 19.000 kilómetros de nuestro país. El presidente, Ignacio Caraballo, ha felicitado al Consejo Independiente de Protección de la Infancia y a la Asociación Infancia, Cultura y Educación por esta iniciativa que llevará la reivindicación de los derechos de la infancia por 52 capitales españolas. Yo quiero felicitar a los componentes de este proyecto, a su presidente, el presidente del Consejo, porque es una labor que ayuda en estos momentos complicados a todos los niños de España. Van a recorrer las 52 capitales de España, y esta furgoneta que la Diputación ha alquilado para ayudarles, pues van a hacer más de 23.000 kilómetros, ¿no? Caraballo, que ha resaltado los programas y actuaciones que la institución provincial desarrolla para la protección integral de los menores y adolescentes onubenses, ha señalado que Diputación atiende al año alrededor de 6.000 menores a través de programas preventivos y asistenciales. Yo creo que esto es una iniciativa importante, una iniciativa muy importante, porque demuestra que Huelva, la provincia de Huelva, no solo puede ofrecer esos atractivos que son únicos, no solo ofrecemos festival de cine, no solo ofrecemos instalaciones deportivas, instalaciones culturales, clima, sol, sino que ofrecemos también la generosidad que tiene esta tierra, ¿no?, y que se demuestra con iniciativas de este tipo, ¿no? El presidente del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, Antonio Jiménez, ha agradecido el apoyo de la Diputación a esta gira, que sitúa a Huelva y su provincia en el punto de mira internacional de las reivindicaciones de los derechos de niños y niñas. Hoy es el día en el que Gira España por la Infancia se presenta a la ciudadanía española. Este movimiento va a estar en 28 ciudades, 28 capitales de España, y presentándose a los ciudadanos, preguntándoles qué saben de la pobreza infantil que tiene este país, que ya todos conocemos, que es, o por eso mismo lo preguntamos, porque a lo mejor no se conoce, es el segundo país de Europa con mayor pobreza, de la Unión Europea, con mayor pobreza infantil. Y también Huelva aquí juega un papel muy importante, porque es la ciudad, la provincia promotora de Gira España por la Infancia. La gira y el Congreso Internacional contra la Pobreza Infantil en el Mundo comenzarán el viernes 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia.